Agosto de 2016, a 20 días de comenzar el curso. La entradilla que acabamos de ver era parte del sueño, parte de la ilusión, pero todavía nos parecía lejana. Nuestra ambición era no abrir un mero centro educativo. Nuestra ambición era dar vida a un nuevo proyecto educativo, a una nueva forma de aprender, introducir cambios, transformación, dar vida a una nueva comunidad educativa. Y sabíamos que esa tarea era ambiciosa, que requería el concurso de muchas fuerzas: el profesorado, el alumnado, las familias. Ciertamente el temor estaba allí. Quizá nos asomábamos un poco al abismo, pero teníamos decisión y sabíamos que la ocasión era la adecuada. Empezábamos de cero y eso nos permitía soñar con dar un primer paso, empujarnos a ir más allá de ese punto de partida, intentar hacer realidad, realizable, un proyecto, un sueño. Yo creo que con todas las dificultades que había al principio de curso, que algunas las seguimos teniendo, casi igual que al principio de curso, ¿no? Con todas las dificultades, digo, que ha habido, pues yo creo que hemos conseguido bastantes cosas. Hemos conseguido que los alumnos estén a gusto y participen en el proyecto, hemos conseguido que las familias también en su mayor parte estén satisfechas con el proyecto, hemos conseguido que la totalidad del profesorado esté colaborando con el proyecto, unos con más intensidad que otros, pero no ha habido ninguna dificultad grave. Y hemos conseguido llegar a final del curso, lo cual al principio pues teníamos que estar. La verdad es que
de quien menos dudaba casi era del alumnado cuando empezaron el curso. Yo creo que cuando se plantea algo así, casi está asegurado que el alumno te va a responder bien. Y yo al menos eso pensaba. De hecho, el comienzo de este segundo proyecto, porque eso lo cuento, el del barrio y este del viaje, yo creo que ha entrado, es que casi no ha habido que explicar nada, ni los chavales han entrado en la rutina y en la dinámica de trabajo con mucha naturalidad. Y solamente hay que establecer, yo creo que hay que establecer unas rutinas, y en cuanto a esas rutinas se han adquirido, pues todo va sobre la marcha perfectamente. Bueno, pues tendremos que un primer trimestre año que viene otra vez de rodaje del profesor nuevo, pero vamos, que está claro que parece ser que el proyecto funciona y que es el camino. Del proyecto educativo del centro, que yo creo que, bueno, pues Achadanza, con todas las dificultades que eso conlleva, pero poco a poco se ha ido consolidando. Creo que hay circunstancias particulares o singulares del centro que han mediado en esa concreción del proyecto educativo, pues como el interinaje, por ejemplo, del profesorado, ¿no? Pues que todos empezáramos, o la gran mayoría empezáramos a día 5 de septiembre, que esto quiere decir pues que no hay un tiempo de preparación o no necesariamente hay una connivencia con el proyecto educativo del centro, puede haberla o puede no haberla, y eso pues genera dinámicas de distinto tipo. Pese a ello, creo que sí que se ha consolidado bastante lo que es una forma de trabajar poco convencional o distinta a lo que se suele hacer en distintos centros educativos. En parte también creo que esa circunstancia del profesorado, que bueno, pues está aquí también con el sentir de que pues puede estar o no al año que viene, porque no depende ya de una elección personal, sino depende de muchas circunstancias, no de una lista, de otras personas, etcétera, etcétera, pues hace que la gente, aunque no haya experimentado esta forma de trabajar o tenga ciertas inseguridades, pues se lance a probar, ¿no? Porque tampoco hay, bueno, pues tampoco, no está sujeto a distintas cosas. Pero bueno, creo que en términos generales el proyecto con esas circunstancias yo creo que ha echado a andar, que se ha ido consolidando en el paso de los trimestres, y yo creo que se puede ver en la evolución de los proyectos que se han desarrollado a cabo en las distintas aulas, y que cada vez está más consolidado, porque yo creo que el proyecto del tercer trimestre está mucho más organizado y estructurado que los proyectos anteriores. No, 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 no,
Es tu primer día de recreo aquí, ¿no? Todavía faltan cosas. Aún. Pero se harán. Una papelera o algo. Canastas para jugar. ¿Cómo te llamas? Luana. Es que al principio de curso te grabé un vídeo, yo creo que en el primer recreo que tuvisteis, ¿te acuerdas, no? Desde entonces ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? Vale, ¿qué valoración haces del centro, de tu experiencia aquí desde ese momento hasta ahora? Desde ese momento hasta ahora, la verdad es que el centro, además de que ha mejorado un poco, pues la verdad es que ha sido una experiencia divertida, porque hacemos cosas diferentes de los que en otros institutos no podríamos hacer. Entonces, pues, por decirlo así, es mejor porque podemos, ¿cómo decirlo? Podemos expresarnos libremente. Todo este proyecto parte de una idea, o de una ideología, si lo queremos decir así. Es decir, que entendemos que un instituto no tiene que funcionar solo cumpliendo las leyes educativas, cumpliendo las instrucciones que marca la inspección o siguiendo los currículos, que eso hay que hacerlo. Pero que un instituto tiene que ir hacia algún lado, tiene que estar dirigido hacia algún lado. Tiene que ir. Y que creo que la labor de no solo del equipo directivo, sino de un claustro de profesores, es precisamente eso, hacer que un instituto camine hacia algún sitio que entre todos nos planteemos. Para algunos, nuestro centro se caracteriza por ser el centro donde los alumnos no llevan libros, llevan tablets, el centro donde, dicen, los alumnos no hacen exámenes, o incluso se ha llegado a decir el centro donde las notas de los alumnos van en colorines. Pero nuestro proyecto es mucho más que eso. Todo lo que se dice, todas estas ideas, no dejan de ser meros lugares comunes, meras anécdotas que esconden la realidad de un proyecto mucho más ambicioso. Trabajamos con móviles, trabajamos con tablets, pero eso no son más que elementos circunstanciales. De hecho, cuando empezamos el curso, esta era nuestra tablet. Bien, a ver, lo importante es el fondo del proyecto. Nuestro proyecto se basa en una serie de fundamentos. Thank you.
planteamos, uno de los tres pilares básicos que planteamos al crear el centro era que realmente fuéramos una escuela inclusiva. Y la escuela inclusiva, pues claro, tiene eso. La escuela inclusiva no eliges los alumnos que recibes. Al revés, tú tienes que ofertar una educación para todo el alumnado. El alumnado viene a este centro y una vez aquí, todos los alumnos tienen que recibir pues, la mejor educación que podamos darles, independientemente de que sean bilingües, en inglés, en francés, plurilingües, alumnos con espectro autista o lo que sea. Y eso es uno de los principios fundamentales del instituto y en principio es uno de los principios fundamentales de toda la escuela pública, es decir, así debería ser y así debería entenderse. Incluir a los alumnos TEA dentro de la organización normal del instituto, sobre todo pues en el caso de los proyectos o en el caso de las clases ordinarias, se hace el apoyo dentro del aula para hacer más efectiva esa inclusión. Solo os venimos a esta aula específica para cosas muy puntuales, pues cuando tienen una crisis, se ponen más nerviosos, o para trabajar aspectos más concretos y más individualizados, como pueden ser las habilidades sociales. Bueno, hemos hecho también un poco de socialización, porque al principio se veía muy claro los niños que habían compartido colegio con ellos y los niños que venían de un colegio donde no tenían aulas preferentes. Entonces, un poco con esa sensibilización, esa sociabilización que hemos estado trabajando, yo creo que sí que los críos están viendo pues que son niños que tienen unas características distintas a la mayoría y los están acogiendo y bueno, pues les están ayudando mucho. Muy buenas a todos, soy Bruno, de primero A. Y la primera canción será Bayeris, Carros de Fuego, el tema principal de la película con el mismo nombre, que será tocada por primero A, B, C, D, E y F. ¡Chao! Incluso a nosotras, en nuestro trabajo, nos ayudan porque ellos mismos muchas veces gestionan esos pequeños conflictos que puede ocasionar el niño. O sea, los propios compañeros a veces gestionan los conflictos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de niños de 12 años gestionando conflictos de otros compañeros. Sí, es sorprendente, la verdad que es sorprendente. Escribir una historia, un cuento sobre la historia del pueblo de los seres humanos que viajaron a Oceanía. ¿Pero esto que es un trabajo por proyectos? ¿Esto es un proyecto, parte de un proyecto? Sí, es parte del proyecto de este trimestre. A partir de un tema o un centro de interés, como lo queramos denominar, que todas las materias posibles, o sea, la máxima cantidad de materias posibles, trabajen alrededor de ese tema de manera coordinada. Entonces, de tal manera que al final haya uno o varios productos. Y a través de todo este proceso nosotros lo hacemos con una página web, ¿sí? En este caso es la página del viaje, que está dividida en 5 paradas o 5 continentes. En este caso son una, máquinas viajeras, andando, metáforas de la vida, dolor, imaginación, la francofonía, todo relacionado con el viaje. Y en cada una de ellas vamos a encontrar tareas vinculadas a diferentes materias, como la lengua, como pueda ser plástica, ciencias o biología, ciencias sociales, música, matemáticas, francés, la francofonía, etc. Lo importante también del aprendizaje por proyectos, además de trabajar de una manera globalizada todas las materias, es que los alumnos trabajan en grupos, de tal manera grupos que tienen, dentro de los cuales cada integrante tiene pues su propia función. Tienen roles y dentro de los roles están establecidas diferentes funciones. Entonces lo que buscamos precisamente es eso, que todos se impliquen en el aprendizaje, tanto suyo como de los demás. Noemí, ¿tú qué tarea tienes? Yo estoy buscando información sobre el hombre de Mungo.
Pero, ¿y qué quieres dentro del proyecto? Intendente. Entonces, ¿cuál es el papel del intendente, de la intendente? Guardar las cosas y... O sea, guardar toda la información y eso, ¿no? ¿Y tú, Darín? ¿Tú qué eres? Eres el embajador. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Hablar con el profesor cuando tengamos dudas. ¿Mm-hmm? Mover la chincheta. Y mover la chincheta todos los días para ver por dónde el viaje. Una vez se ponen a trabajar, es verdad que el nivel, se meten tanto en las tareas y además que son bastante autónomos para irlas haciendo. Ellos mismos se van regulando, a lo largo de todo el curso han aprendido también a regularse, claro. Al principio costaba un poquito más, pero ahora la verdad es que cada grupo es bastante autónomo en la regulación de su propio trabajo. Yo creo que principalmente la autonomía que les da y el hecho de trabajar siempre, claro, bajo la ayuda, la colaboración del profesor, siempre que estamos, y lo bueno también que estamos aquí, uno o dos profesores casi siempre, y entonces les podemos solucionar las dudas o echar una mano de una manera más dinámica. Y también que todos se responsabilizan, que solo da el trabajo en grupo, de su aprendizaje y también del de los otros, porque no vale con que yo termine mi tarea a tiempo, sino que todos hemos de terminarla a la vez y habiendo aprendido lo que se buscaba, ¿no? Los objetivos de aprendizaje que buscábamos. Ahora estáis dos profesoras aquí en el aula, sí. Las dos sois de lengua, pero no necesariamente tienen que estar haciendo una tarea de lengua. Exactamente. Antes de empezar el proyecto, los profesores nos hemos reunido, hemos comentado un poco cuáles eran las actividades que pedíamos cada uno y entonces así es una manera mucho más sencilla de poder ayudarles. No obstante, si tienen alguna duda que nosotras no podemos resolverle, pues los otros profesores también, o sea, hay trasvase también de un profesor que va a otra aula o incluso los mismos alumnos pueden ir a preguntar una duda puntual si lo necesitan, pero vamos, nosotros somos como guías en este viaje que hemos emprendido. Ha sido una experiencia dura, difícil, porque como era la primera vez que trabajaba por proyectos, pero por otra parte interesante. Siempre me queda la duda de ver el resultado final, que, bueno, que ya nos queda poco para verlo, o no simplemente este año, sino dentro de 4 años o de 6 años, de dónde llegan nuestros alumnos. Haber empezado este año, de verdad que por mi parte ha sido duro por trabajar de otra manera, pero también la valoro de una forma positiva. En inglés hay un adjetivo que es demanding, significa que es muy exigente, ¿no? La labor del profesor cuando se, bueno, pues no hay un libro de texto que es un poco tu guía, y luego pues eso requiere tener otras habilidades, ¿no? Para trabajar con los alumnos a través de proyectos o utilizando las tablets en este caso o los móviles en primer lugar. Yo también he aprendido mucho, quiero decir que para mí yo había hecho mis pinitos en mis clases, pero como proyecto interdisciplinar, pues la verdad es que es mi primera experiencia y desde luego que, bueno, haciendo ves pues, tus limitaciones, tus, bueno, los fallos y bueno, de eso se aprende. Entonces espero que para la próxima pues se me mejore. Pero bueno, la valoración es posible. La música tradicional japonesa es conocida por el nombre Hokage, mientras que la palabra significa la música Onku en general. 2017, the first Pickerel Olympic Games are held. It is great honor. Et qu'il y aura beaucoup de temps, et que chaque année ils amélioreront. Nous sommes 6 pays qui essayons de le faire. Más de los proyectos citados a lo largo de este curso se han realizado otros, por
por ejemplo, de presupuestos participativos que se llevó a cabo en el primer trimestre entre las asignaturas de ciencias sociales y de matemáticas. El alumnado del centro aportó ideas al proceso de presupuestos participativos que había abierto el Ayuntamiento de Zaragoza. El siguiente proyecto, ya en el segundo trimestre, más ambicioso, Este es mi barrio, un proyecto en el que se involucraron la práctica totalidad de las áreas del centro. Esta es la página del proyecto donde el alumnado podía obtener la información pertinente desde lo que significaba, cómo se iba a trabajar o la evaluación. Cada reto, por ejemplo, si el de francés, en Cartier, cada reto era una tarea a resolver. Por ejemplo, este es el de música, una batucada de reciclaje. El tercer trimestre, como hemos visto, un proyecto sobre el viaje. Un proyecto realmente metafórico, pues si este año era el primer paso de un viaje, el viaje de este instituto, en pos de un proyecto educativo muy concreto, nada mejor que acabar ese primer paso con una reflexión sobre el viaje. Pues cuando vine, pues no sabía muy bien cómo íbamos a llevarlo de las tablets y eso. Y en este tercer trimestre que hemos empezado, pues me ha gustado, bueno, y en el segundo también, me lo he pasado muy bien y yo creo que es un método para trabajar que nos puede favorecer a todos. Creo que sí, y que para ellos, yo creo que una vez que también ellos pasaron el primer momento en el que se veían un poco descolocados y demandaban otro tipo de enseñanza, pues supongo que porque también venían muy acostumbrados a tener otro tipo de guía, a recibir las cosas y a ir aprendiendo de una manera mucho más guiada, en la que ellos estaban escuchando y se les iban contando las cosas y dándoles todo mucho más mascado, que eso es cierto, que supongo que es de donde venían. Al principio sí que estaban un poco descolocados y a lo mejor estaban un poco en shock porque eso ya no lo tenían, se veían un poco sueltos y a veces un poco en el vacío. Pero luego yo creo que la mayoría han logrado enganchar, se han acostumbrado rapidísimo a que hay otra manera de hacer las cosas y a que tienen que buscarse la vida y tienen que ir mirando más recursos, que la información no la encuentran tan mascada y que eso lo están disfrutando. Yo creo que además es ahora, hacia final de curso, cuando lo empiezan a disfrutar. Voy, ¿qué? ¿Tienes el poema ya? A ver si te gustó. Algo tiene sentido. Bien, sí. Algo. Sí, es increíble porque podemos aprovechar el tiempo que tenemos en grupo y repartirnos las tareas. Pues sí, porque así puedes compartir los conocimientos con los compañeros y ellos también te aportan a ti. Si tuvieras que destacar algo negativo o algo así, algo que cambiarías, ¿qué sería? El tiempo de trabajo. ¿Por? Es un plazo demasiado corto para... Digamos que frente a los que piensan que esto es más sencillo que los exámenes, ¿tú crees que esto es más trabajoso? Pues quizás sí. Pues yo, sin tener una referencia de otros tipos de metodologías, la verdad lo valoro muy positivamente. Porque estoy viendo que los chicos están trabajando bastante, vienen muy contentos sobre todo, y los ves en unas tareas que realmente no están habituados a ellas. Entonces, por una parte sí que muestran su cierta sorpresa, ¿vale?, ante ellas y no saben cómo afrontarlas, pero por otro lado te lo agradecen y muestran otro tipo de trabajo al que, como he dicho, no están acostumbrados, pero lo disfrutan haciéndolo. La verdad que igual no aprenden de la manera que nosotros aprendíamos, para soltar un rollo, para ejecutar, por ejemplo en mi campo de matemáticas, ejecutar un problema que sea una repetición de otros, pero la sensación que tengo es que sí que aprenden de otras maneras. Y entonces, en el caso de que tengan que afrontar un problema con otros datos o con una estructura distinta, creo que muchos de ellos sí que serían capaces de resolverlo. ¿Esperabais esto cuando veníais en septiembre o qué esperabais? Pues un instituto con libros, aburrido. Como todos. Sí, como el colegio, pues sí. Porque el tema de los proyectos y todo eso hace que el tiempo pase muy ameno.
sea entretenido. Y sabéis trabajar de otra manera. Aprendes, digamos, como el juego, ¿no? ¿Estás de acuerdo con él que se aprende de otra manera, sí? Sí, sí. Si pudierais cambiar y decir, no, pasamos de proyectos y hacemos otra cosa, ¿lo haríais? No. No. O sea, todos estáis de acuerdo en que no lo haríais. Este instituto era muy poco conocido. El año pasado nada, porque no existía. Y ahora ya yo creo que somos un poquito más conocidos, ¿no? Mucho más. Mucho más. ¿Os cuentan algo por ahí? ¿Os preguntan? Sí. ¿Y qué os dicen? Cuando nos preguntan de qué instituto eres y así... Decimos ya que anda, y con tablet, ¿no? O sea, y empiezan a... O sea, lo primero es lo de las tablets, ¿no? Creo que un móvil o una tablet no siempre sirve para jugar o para pasar tiempo, buscar cosas. También puede servir para hacer tus deberes. ¿Qué es eso que tienes ahí, Iván? Un ukelele. No, ya, el ukelele sí. Un afinador. Sí. ¿Es un afinador electrónico en la tablet? Sí. Hemos estado con los alumnos de primero y nos han enseñado su proyecto del viaje. Hemos visto cómo trabajan con las tabletas y cómo tienen un interés y un alto grado de trabajo y funcionan en equipos. Y bueno, pues Rosa me ha traído a ver el centro, lo cual me da mucha alegría y me ha sorprendido ver cómo los chavales trabajan en grupos, trabajan de modo dinámico, de modo autónomo, los profesores están ayudando, entonces cómo está cambiando el modelo de la clase más magistral a un modelo de aprendizaje colaborativo, muy automotivado y es una alegría ver eso y sobre todo verlo en un centro público, la verdad es que me ha alegrado mucho venir aquí. Carral no es solamente el de ser el instituto de las tablets, el instituto que no lleva libros de texto. De alguna manera nuestro proyecto educativo lo podéis observar y penetrar en él a través de nuestra página web, que es el punto de encuentro de muchos aspectos, desde lo que es nuestro proyecto, nuestro compromiso, hasta página informativa. Consideramos muy importante una continua información a las familias, al alumnado, su propia agenda, donde los alumnos y alumnas pueden ver, y los padres, las actividades programadas por el centro y en la fecha en la que se encuentran, donde podemos ver también los diferentes departamentos donde se cuelgan los materiales que se trabajan con los alumnos y con las alumnas. Por lo tanto, el hecho de no llevar un libro de texto, de no seguir una línea editorial concreta, no significa que el alumnado no tenga un material base de apoyo. También disponemos de una biblioteca en la que el alumnado y las familias, a través de tutoriales, pueden ir implementando el aprendizaje de estas nuevas herramientas ligadas al mundo digital. De igual manera podemos encontrar los cuadernos digitales, las páginas web que las alumnas y los alumnos de primero de secundaria se han construido ellos y ellas mismas en forma de cuaderno, de un cuaderno que les puede acompañar a lo largo de toda su vida educativa. No es necesario cambiar de cuaderno de papel, es más, lo han diseñado a su gusto, cada uno expresando lo que es. Y ahí van recogiendo las materias y el contenido que les vamos explicando en clase y de igual manera cuelgan las tareas que les mandamos y que luego nosotros vamos a corregir. Como vemos, es un cuaderno escolar, pero es un cuaderno abierto, porque aprender es compartir. Y todo el mundo tiene acceso, padres, profesores, alumnos, alumnas, todo el mundo tiene acceso a lo que
sus compañeros y compañeras hacen. Además de las tablets, otro tópico que tenemos que combatir. No somos el centro sin exámenes. Somos un centro en el que la evaluación es entendida como un proceso complejo en el que hemos de valorar a cada persona en sus diferencias, en sus cualidades, desde la suma de diferentes puntos de vista, el de cada profesor o profesora. De ahí que valoremos una serie de aspectos comunes: la responsabilidad, la cooperación, la actitud como respeto, el esfuerzo como espíritu de superación. Estos valores en la segunda evaluación valían un 50%, en la tercera será un 40% lo que aportarán a la nota final. La parte de materia llega a la tercera evaluación valiendo un 60%. Lo importante es que nuestra evaluación mezcla la visión individual del profesorado, de cada profesor, con la visión de conjunto de todo el equipo. Oye, y como tutora, ¿qué los padres más o menos qué información te transmiten o qué sensaciones tienes cuando hablas con ellos? Pues la sensación con los padres es curioso, porque tengo la misma sensación que la que hemos ido teniendo nosotros y que la que han ido teniendo los alumnos, pero a ellos quizá les ha ido llegando la ola un poco más tarde. Yo creo que nos llegó primero, nos arrasó la ola a los profesores, luego a los alumnos y luego a los padres. Bueno, yo creo que era una apuesta importante que hicimos el año pasado los padres, un proyecto nuevo, un proyecto que no conocíamos, pero que desde el primer momento que nos contaron un poco las ideas que tenían, nos pareció muy interesante. Lo primero y fundamental que yo he aprendido en mi vida es que aprender es un acto de deseo. Aprender es querer. Aprender es un acto de voluntad. El signo o el icono del aprender no sería la bombilla esa que ponen los cómics cuando uno tiene una idea. ¡Tapas, bombilla! No, no. El símbolo es el símbolo de interrogación. Es el símbolo de la vida. Aprender es ir hacia. Todo el mundo dice, hombre, sí, aprender es un viaje, ¿de acuerdo? Pero es un viaje hermosísimo y por lo tanto es ir hacia. No es un querer llegar ya. Otro mal de la escuela, el sistema escolar. En la escuela, el aprendizaje está atasado. Es decir, es cortoplacista. Entonces, bueno, ha sido una andadura muy interesante tanto para los alumnos como para nosotros. Hemos aprendido mucho también. Ha sido enriquecedor, sobre todo, pero también yo diría que ha sido un proceso que hemos sido, tanto alumnos como padres, un proceso, un desarrollo, ¿no?, ahí que ha ido cambiando, porque al principio con ilusión, luego mucho miedo, incertidumbre, muchas dudas. Mucho estarán haciéndolo bien, estaremos haciéndolo bien, tendremos algo más que hacer, no los dejamos andar. Y bueno, pues al final las pruebas nos podemos remitir, que yo creo que ha sido bastante positivo. Yo la verdad es que me baso mucho en la ilusión que trae Daniel cuando sí, viene. Cierto. Mucha ilusión, muy contento, muy feliz. Sí. Luego hay mucho seguimiento de los niños por individual, que a mí me parece muy importante, algo muy gratificante también, que estén pendientes de ellos y que los traten como persona, ¿no? Que hayan dejado de desarrollar a cada sí, uno sus capacidades sí, sí. Y que cada uno haya podido pues demostrar, no sé, actitudes que hasta exacto. Ahora eran desconocidas incluso para ellos, ¿no? Sí, y sí, sí. Y han, el tema de los proyectos y tal, yo creo que han caminado en ese sentido, ha sido, para ellos ha sido alucinante. Sí. Yo creo que lo que más se podría destacar es que hemos visto en nuestros hijos autonomía. Porque venimos de una metodología de primaria, pues donde la presencia de los padres era muy, muy importante, y este año ha sido totalmente diferente. Hemos visto que tenían pues una cosa muy importante que desde igual segundo de primaria no tenían, que era tiempo para ellos, tiempo para jugar, para estudiar, para leer, para hacer lo que quieran, para aburrirse. Y eso ha sido un desconcierto para nosotros, sí. Porque no estábamos acostumbrados. Yo creo que ha sido el desconcierto principal de los padres, porque no sabíamos lo que hacían. Pero es verdad que al final del segundo trimestre, que es cuando hemos visto un poco la evolución,
es verdad, hemos visto que han aprendido mucho, lo han aprendido de una forma muy natural, yo creo que ha sido así, y lo han hecho en clase, porque desde luego, por lo menos yo en casa, es que no me he visto en nada que nos genera las dudas que decías tú, sí, de decir, estarán trabajando, estarán haciendo algo, sí, es cierto. Pero claro, luego se ve en la evaluación y se ve que trabajan han en el centro. Y de hecho ellos, como lo han aplicado, porque esta metodología que es importante, porque lo aplican, no aprenden, sino que lo aplican directamente. Sabían muchísima información y yo no había trabajado con ellos absolutamente nada, con lo cual sí, buscar, yo creo que buscar la información, la autonomía, yo creo que es lo que han ganado. Claro, dices, ostras, que están realmente desarrollando algo en lo que no necesitan de tú, que es que eso es lo que nos ha costado un poco, ¿no? Decir, es verdad que pueden, ellos, o sea, hemos visto que pueden, hemos visto que pueden, y ellos se han sentido, o sea, súper a gusto porque han visto que son capaces de hacer por ellos mismos y desarrollar un proyecto que les ha llevado a aprender un montón con una motivación increíble. Y ellos son mucho más felices. Sí, o sea, se sienten además muy bien, muy valorados también, porque se les tiene en cuenta, claro, lo que ellos deciden, lo que ellos desean, ¿no? La pauta que, no sé, me parece el factor muy, humano también, porque muy importante. La mezcla de compañeros que tienen en clase, además aquí, mezclándose con gente, pues por ejemplo con el aula de TEA, pues les han enseñado también unos valores importantes. Les están haciendo personas que yo por lo menos es algo que buscaba mucho en la educación, porque nosotros los tenemos que educar con unos valores, pero también en el colegio, que es donde pasan la mayor parte de su de su primer trozo de vida, pero de las horas, yo creo que no solamente hay que hacer maquinitas de aprender, sino que tienen que ser personas que tienen que saber resolver sus problemas. Una de las dificultades mayores que hemos visto en el segundo trimestre de que es lo que más se quejaban, el trabajo en grupo, pero yo creo que conforme vayan pasando, aprenderán a resolver esos problemas, con lo cual el factor humano también está presente. Bueno, a mí me parece interesante, ¿no?, el trabajo que estáis haciendo. De hecho, es que en realidad el que estén utilizando aquí pues herramientas digitales, bueno, es un avance. En el sentido de ser consumidores responsables, porque nativos son nativos desde los años 90, los que nacieron en el año 90 a partir de ahí ya son nativos digitales. Luego, por otra parte, ese consumo, ser responsable, es algo que bueno, es un consumo más responsable incluso que los propios padres a la vez, y muchísimas profesores que realmente se están quedando atrás con todos los avances tecnológicos. Luego, por otro lado, también me parece bastante interesante el que ellos realmente están haciendo una serie de cosas que pertenecen, en cuanto a competencia digital, a gente que están en segundo de bachillerato, incluso en carreras, ¿no? Que están haciendo algo brillante, ¿no? Y dices, ostras. Y a la vez que trabajen ellos en grupo, el hecho de trabajar en grupo, no el estar un grupo de personas para hacer algo, sino colaborar y ayudar entre todos, ¿no?, a ese objetivo. Un, dos, tres, cuatro. No corráis. ¿Os sentís ya de alguna manera partícipes en una historia de un centro que ha empezado de cero y que vosotras estáis contribuyendo con los compañeros a construirlo? Sí. ¿Os sentís partícipes de eso? Sí. Pues ya, ¿qué más da? Si es que por fin lo de las mesas de oficinas decidí no, o sea, por el mesa de reuniones. ¿En todas? No, en todas.